¿Qué tal, gente? Bienvenido todo el mundo a Hidden in Plain Sight. Vaya, vaya nombrecito tiene el juego, ¿eh? Tócate los cojones. Bueno, gente, os traigo un mierdijuego más por el canal. Y en este caso jugamos este juego. No voy a volver a repetir ahora mismo el nombre. En el que jugamos junto a Héctor Flippy y Arcano. Básicamente es un juego que, como estáis viendo por aquí, los muñequitos son así, o sea, los personajes son así. Veréis que hay mucho ninja igual en esta pantalla. Bueno, pues la curiosidad de este juego es que nosotros somos uno de esos ninjas, y no solo nosotros, sino que nuestros colegas también. Y se trata básicamente, además que, bueno, espérate, que primero os cuento de qué va el juego. Tenemos que primero encontrarnos, porque nosotros no sabemos qué personaje somos, o sea, tenemos que mover el mando y averiguar cuál de ellos somos nosotros. Puedes hacer dos cosas, o matar a los compañeros con los que estés jugando, o tocar cinco estatuas. Hablo de uno de los niveles, porque el juego consta de como seis modos de juego o algo así diferentes, cada uno con sus movidas y sus cositas. Y os voy a traer dos episodios, en principio, dos episodios de este juego, porque hemos probado todos los modos, o sea, con eso os lo digo todo. Pero en este primero os traigo, creo que son los tres o cuatro primeros modos de juego, y en el siguiente veréis los demás. Es un juego que para comprenderlo es mejor verlo por vosotros mismos, gente. Es un juego que tú lo ves así y dices, ¿pero esto qué es? ¿Qué juego tan extraño? Pero hacedme caso que es más divertido de lo que parece, la verdad. Os animo a echarle un buen vistazo por vosotros mismos en este episodio. Y poco más, people. Os dejo mi canal de Twitch abajo en la descripción. Ya sabéis que casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, Hidden in Plain Sight. Espero que os guste. ¿No? Somos ninjas, ¿vale? Hay un montón de NPCs por el mapa, ¿vale? Vosotros primero tenéis que localizaros moviéndoos, ¿vale? Mira, mira, esperad un segundo, vamos a darle a play y os lo explico, ¿vale? Este es el Vale. modo ninja, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo va esto? Primero te encuentras, ¿de acuerdo? En el juego, o sea, tú tienes que moverte de tal manera que tú te encuentres a ti mismo. Va a haber un montón de personajes por la pantalla y todos son iguales, ¿de acuerdo? Y Ah. con la A del mando de Xbox, matas, ¿de acuerdo? Vale. Puedes o matar a tus enemigos, o sea, es decir, localizar a lo que son los enemigos, o tocar unas estatuas, ¿de acuerdo? Entonces, si tocas todas las estatuas, digamos que te van a dar o sea, cuando toques todas las estatuas ganas, ¿vale? O eso, o Vale. matando a los enemigos. Entonces os explico. Primero os tenéis que localizar, chicos. Vale, ¿os habéis localizado? Sí. Vale, pues una vez os localicéis, hay que ir a matar al resto de peña. Vale, chicos, dadme un segundito porque me están. Coño, no, 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 no me están llamando otra vez. Vale, alguien está tocando por ahí las estatuas. ¡Oh! Me mató. ¡Qué cabrón! Ahora tienes que intentar encontrar Arcano o tocar todas las estatuas. Si tocas todas las estatuas, ganas. Pero si Arcano a lo Vale. mejor se te pone por ahí pensando que eres un NPC y te revienta. ¡Puto! ¡Oh! Justo cuando le iba a dar, le ha dado a uno, tío. ¡Qué cabrón! Vale, pues llevas una win. Ah, claro. Cuanto más a lo loco vayas, más te identifican, ¿no? Eso es. Claro. ¡Cabrón! He tenido el factor de interrupción. ¡Qué cabrón! Alguien se ha delatado muy fuerte. Sí, un poco. ¡Qué cabrón! ¿Dónde estoy, chicos? Yo no que sé cuál eres. Ay, 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 ay.
Ya sé quién es. ¡Corre, plátano! Creo que me queda una, ¿eh? ¡Ojo! Mi cadáver ahí en el suelo. ¿Me revienta? Ah, no. Ya no sé dónde está. He perdido... Joder, le tengo súper perdido, tío, ahora mismo. Tengo como ganas ya esta mierda. Si he tocado todas ya. Ah, vale, ahora. Vale. He ganado. Si tocas todos, ganas. Espérate, que no me veo. Por eso tenéis que estar siempre pensando en haber... ¡Ojo! ¡Qué cabrón! ¡Hostia! ¿Quién soy? Vale, Pedro. ¿Dónde está el puto arcano, sabes? No sé casi ni dónde estoy yo. A ver. ¡Ay! ¡Adiós! Estaba perdón con los botones, tío. No me acordaba cuál era. ¡Cabrón, cómo me ha cazado! ¡Cómo me ha cazado el tío mierdas! Creo que ya sé quién es, ¿eh? Joder. ¡Qué interesante! Ya sé quién es uno. Bueno, y además es que hacemos quiebros. Ya ves. Mira cómo corre. Home round. Se marca el home round. ¡Ojo! Que ya tengo localizados a los dos. Y estamos perdidos que espinete. Madre. El récord ha tocado todo, ¿sabes? Se ha marcado un home round, pero vamos. Es que lo tenía perdido, tío. No. Ah, papá. Lamentable. Ah, qué. Joder, me he confundido otra vez de botón, tío. Vamos, toca. ¡No! ¡No! ¡Mírale! ¡Ay! ¡Cómo venía, eh! ¡Uy! ¡Me equivoqué! ¿Dónde estoy? ¡Aquí! ¡Uy! ¡Que nos revienta a todos! A ver, ¿quién viene? ¿Quién, eh? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere una galleta? ¿Tú quieres una galleta? Pues toma, para ti la galleta. Y para ti también hay. Hay galletas para todos. A tocar bases. ¡Oh! ¡Qué tío mierda! ¡Uy! ¡Uy! Quieto, que te reviento. ¡Uso! Que venga, se me acerca raro. ¡Viene! ¡A tu casa! ¡Hostia! ¿Cómo te he visto? ¿Cuánto ha tocado? Pero si hemos tocado. Han tocado 5, tío. ¿Por qué te he visto? Te he visto tocar a la pero vez. Si han tocado 5 a la vez, tío. Están ahí todos juntitos. ¿Quién quiere tocar una cosita de estas? ¿No? ¿Nadie? ¡Uy! ¡Otro sonidito por ahí!
Mierda. Alguien se ha delatado. ¡Ay! ¡Ay, el puto arcano me ha pillado! ¡Ojo, ojo, Bomba de humo. ¿Está el arcano? ¡Ojo, ojo, que arcano se ha precipitado! ¿Yo? No. Ah, no, no, ha sido Reclu. Yo ya sé dónde está Reclu, ¿sabes? ¡Ojo! ¡Uy, cómo le gusta tocar las campanitas al señor arcano! ¡Mierda! ¡Ese no es! La Virgen. No sé si estoy siguiendo al que es, ¿eh? Creo que sí. Eso lo he visto. ¿Dónde ha sido? Concentración extrema. ¡Uy! ¿Eh? ¡Ojo! ¡Al ladito! ¿Quién ha puñado? ¿Por qué ha acabado la partida? Vale, vale, esperad un segundo. Esperad un segundo. Vamos a. ¡Uy, va! Espera. Vamos a probar los otros modos, ¿vale? Vale. Este es otro, ¿vale? Unos tienen que pillar monedas y otros un sniper, ¿de acuerdo? Entonces, darle aquí primero. Vale, y entonces, aquí elegís si queréis o sniper o jugador, ¿vale? Empiezo yo como sniper, jugar vosotros como jugadores, ¿vale? Vale. El objetivo es pillar monedas. ¡Ojo, caldemaníaco! ¡Ojo, caldemaníaco! Si te quieres unir, y el señor, Franco nos tiene que cazar. Vale, eso, si yo os tengo que cazar, ¿vale? Si yo veo que un pibe coge monedas a muerte, voy a por él, ¿vale? Entonces, yo empiezo a mirar, pero yo solamente veo las monedas donde yo enfoco, ¿vale? Entonces, puedo ver dónde están desapareciendo las monedas. Hostia, tenéis pero que intentar no, pillar. No. Tenéis dos minutos, ¿eh? No me dos veo. Y... Vale, ya me he encontrado. Muévete y. ¡Ojo! ¿Qué moneda ha desaparecido? Hasta que yo no la enfoque. Vale, ha desaparecido esta, lo que quiere decir que sois alguno de estos. Venga, coged moneditas, chicos. Uy, 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 qué demonitas están desapareciendo por aquí. ¡Ojo! Claro, cuantas más monedas pilléis, más vas agotando, ¿sabes? ¿Seréis uno de estos? ¿Eh? ¿Dónde está la moneda, tío? ¿Qué coño estáis? ¡Ojo, ojo! La concentración máxima, macho. Estoy concentradísimo yo también, ¿eh? Vale, cuidadito. ¡Ojo! No sé si sois o no sois, lo digo. Me quedan dos balas. Pero ese sí era arcano, ¿no? No lo sé. Ah. Yo eso no lo sé. Yo no sé quiénes sois vosotros. Ojo. Ojo. Ha desaparecido aquí. Bueno. Bueno, señor. Uy, todavía me queda uno. Uno a los dos, ¿no? Porque no sabes si realmente le han matado al otro, ¿no? No sé si le he matado. No, no le he debido de matar. La primera no le he dado. Bueno, o ahora no le he dado. Juraría que sí, pero... Hay que recoger moneditas, chicos. ¡Eh! Yo no lo he visto. Sí. ¡Oh! ¡Mierda, disparo sin querer! ¡No! Oh. ¡Sí, gilipollas! A mí sí me ha asesinado. ¡No! Pero bien. Vale, venga, otra vez. Y ahora cambiamos de roles. Y cambia, el muñeco cambia, ¿no? Sí, cambia. Sí, cada ronda sois una cosa aleatoria. ¡Ojo! Empiezan a abrir las moneditas. ¡Wow! ¡Ojo! A ver, ojo. Bueno. Holy shit, ojo. ¿Qué? ¿Dónde? ¡Oh!
monedas. Hombre. ¿Cómo? ¡Ah! ¿Una a la verga? Igual no, ¿eh? ¡Ojo! Vale, este no es. El esqueleto no es. ¡Uy! Esta princesa sospechosísima. A ver, ¿la voy a seguir? ¡Ojo! O no he matado al otro, ¿eh? La princesa es sospechosísima. ¡Ay, la princesa sospechosa! ¡Ay, la princesa sospechosa! Chopechocha, chopechocha, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo la princesa, ¿eh? Está... ¿What? ¡Uy! Sí, yo también lo he notado. A ver, ¡ojo! ¡Ojo! Bueno, tú a tu casa. ¿Cuál? A ver, ¿quién será culpable? Hostia, no sé dónde, no sé qué moneda habéis pillado. Esta de aquí. Eso no lo habéis pillado. Ah, o sea, tú ves las monedas, ¿no? Yo solo veo las monedas y el círculo donde yo enfoco. Ah, ojo, vale. ¡Ojo! Mueve. No, pasa por encima de una monedita, bicho. Te tengo súper vigilado, ¿eh? ¡Ojo! La princesa. En mi cara. El esqueleto. ¡No! El esqueloide. He sobrevivido, tío. No me lo puedo puto creer. Un segundito, chicos. Vale. Y ahora os voy a fuñegar. Si algún día me encuentro... Vale, ya me he visto. ¡Ojo! Vale. Ahora te escribiré, señor alcalde. Este es sospechosísimo. A tu casa. Vale, una me la puedo jugar. Más tampoco. Ojo. Pillando de una nuna los cabrones, ¿eh? ¡Hombre! Casa. El único que ha pasado y el único que ha hecho ruido en ese momento. Vale. Este esqueleto no es. El esqueletito no es. Por lo menos ese. Vale. A ver por dónde está. Qué zonita. ¡Ojo! Aquí me ha desaparecido una. ¡Ojo! En esta zona no hay nadie. Uy, 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 qué hurtos. No, este tampoco es. ¿En serio, tío? ¿Dónde me estáis hurtando monedas? ¡Oh! Ahí te has delatado, señor. ¡Ah, yeah! Sí, os he dado. Pero uno lo ha matado, ¿no? Yo estoy. Yo estoy vivo. Pero has tenido suerte porque lo hemos cogido a la vez y a mí me ha visto y a él no. Teams, ah. Teams. Vale, esa es la. ¡No! Me he equivocado. No, vale, no me he equivocado. Vale. Venga, ahora soy yo. Venga, yo soy Franco Tiradite. Venga, va. Aquí a go. Venga, va. Vale, cuidadito. A ver. ¡Adiós! ¡Pero qué coño! Que tienes tres balas, animal. Lo sé. Pero. Ni uno, ¿a que no? Me han matado de potra. De potra. O sea, había cuatro personajes y ha hecho pum, ha disparado a uno.
¡Ay, no! ¡No quería dar a ese! ¡Ni a ese tampoco! Se acabó. ¿Qué? Bueno, 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 Reclu, te vuelves loquísimo. ¡Guau! ¿Para qué me dejáis a mí un rifle en las manos? Tienes que esperar más, señor. A ver, a ver. ¡Joder! Ah, que las que habéis cogido desaparecen cuando pasas. ¿No? Ah, vale, 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 vale. Adiós. ¡Joder! ¡Uy, este señor! ¡Uy, este señor del bar! ¡Qué sospechoso! ¡Qué sospechoso ese señor! ¡Mira, mira! ¡Sospechosísimo! Bueno, 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 es que se mueve lo último. ¡Joder, ni uno, chaval! No nos ha dado ni uno, pero ni uno. ¡Hostia! Vale, vamos a cambiar de francotiradita, soy malísimo. ¿Quieres probar una, Arcano? No, no, que si yo... no te preocupes. Vale, vale. Death Raid, chicos. Vale, os explico cómo va este. Si no me equivoco, creo que te, o sea, creo que es una carrera. Bueno, espera, lo vemos y ya está. A ver, no me acuerdo de todos. Vale, mirad, chicos, vale, es una carrera y con la A se anda, con la Y se corre, ¿de acuerdo? Y hay un francotirador, ¿de acuerdo? Entonces, el primero que llegue a la meta gana. O sea, tú puedes andar y demás, pero también puedes apuntar, vale, vale, vale. Y al que tú creas que es. Pero yo no me veo. ¿Cuáles eran las teclas para moverte y para correr? Para correr es la Y. Para disparar, lo que no sé es cómo se dispara. Ah, con el gatillo, se dispara con el gatillo. Hay aquí unos que quieren correr demasiado, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Mira, mira, qué pasito. Este, este es sospechoso, ah, ¿eh? Pero fíjate, ¿eh? ¿Cómo se para ahora? Uy, hay cuatro candidatos aquí, ¿eh? Mira, 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 mira. Uy, estos candidatitos. ¡Tío! ¡Te cargo a Reclu! ¡Ojo, vamos! ¡Oh, plátano! ¡Mira que dos! Me he confundido, me he confundido, tío. ¿Por qué no me has disparado? Porque, porque no sé cuál era el de disparar. Porque he debido disparar sin darme cuenta con la... con el gatillo. Ah, pues he apretado el gatillo sin darme cuenta y... y pues eso. Bueno, 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 bueno. No ha colado, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! Pero me gana, me gana, me gana, me gana, el tío, mierda. ¡Ay! Correr. Mira cómo ya no avanzan tanto, ¿eh? ¡Ojo! No sé si le he dado a alguien o no. Creo que sí. Uy, a mí este, este me tiene mosqueadísimo. Uy, uy, el goblin, el goblin. Tiene mala pinta, ¿viste? El goblin. Sí, sí, este goblin no va a llegar, no va a llegar el primero, desde luego. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, el señor Gandalf! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Qué cabrón! ¿Cómo me lo ha liado? ¡Ay! ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo vamos afianzando, eh? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué sospechoso! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué sospechoso este de aquí arriba! ¡Corre! ¡Cómo corre el cabrón! ¡Hasta luego, Luca! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Ah, mira dónde estaba el otro! ¡En su casa ya! A ver, a ver.
Pero cómo vamos despacito, ahora. Este señor es, este señor no se está quieto, Y este tampoco. Uy, 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 uy. Mucha gente aquí, Demasiada. Señor, ¡pum! A la verga. ¡Ojo! Hombre, hombre. ¡No! ¡Hostia, que sí que no me lo esperaba! ¡Ojo, Bob! Dice, ¿no te diste cuenta que mañana es la Season 5 de Fall Guys? Sí, 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 le daremos. Le daremos a la Season. ¡Hombre! Mirad quién ha corrido por aquí. Ese es uno, este es uno. Ahora ya veremos quién es el otro. Mira, yo creo que el otro va a ser este. Venga, uno para mí y otro para ti. ¡Corre, plátano! ¡Corre! ¿Quién ha corrido en principio? Es que no encontraba, tío, cuál era el mío. Estaba en el cuenta, ya se pegó de sprint, ¿no? Claro, he dicho, joder, digo, ¿cuál es el mío? Vale, vale, vale. Venga, última ronda de este minijuego. Este llama muy rapidito. A este le vamos a tener que reventar los plomos. Sí, pues yo sospecho del esqueleto este de aquí. No sé por qué. Fíjate tú las cosas. Adiós. ¿Ves? 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 Pero tenía que jugar porque estaba sospechando de mí. Ojo al cano, Vaya puntería. Y el Fortnite. A ver, vale, 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 chicos, esperad, esperad, esperad. ¿Os ha gustado este? Sí, ha estado bien. Vale. Y poco más, gente. Hasta aquí, bueno, os he traído por aquí el episodio 1, en el que probábamos los primeros modos de juego, como habéis podido ver, y el resto os los traeré un poquito más adelante en otro episodio, que no sé cuándo será, pero no mucho tardar. Os traeré un episodio 2, eso sí que os lo puedo garantizar. De momento no le hemos dado más al juego, pero si en algún momento volvemos a jugarlo, sí que se vendrán más episodios por el canal, eso seguro. Así que nada, no sé qué os ha parecido el juego a vosotros, si queréis comentarme algo por ahí abajo, yo estaría encantadísimo de leeros. A mí la verdad que me parece un juego muy curiosete y que es bastante divertido, pero eso sí, tienes que jugarlo obviamente con amigos, si no, poco le vas a sacar a este juego de provecho, la verdad. Así que nada, gente, lo dicho, esperad al episodio 2 que se vendrá en un futuro. Y por el momento, poco más que deciros, gente. Espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal. Y poco más que deciros, ya sabéis, cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes, cuguitas.